La etapa de votación concluye a las 18 horas en punto. Podrán votar los ciudadanos que se formen en las filas antes de esa hora y durante el minuto cero de las 18 horas. Cuando ejerza su voto el último ciudadano de la fila, el presidente de casilla, siguiendo los protocolos, procederá a clausurar la casilla. A partir de ese momento inicia la etapa de escrutinio y cómputo. Los funcionarios de casilla, en presencia de los representantes de partidos, contarán cada uno de los votos y al final publicarán los resultados de esa casilla. En ese momento, los materiales utilizados y los paquetes electorales que contienen las boletas de la elección serán trasladados a los consejos distritales y municipales, donde se almacenarán para su custodia. A su llegada, el presidente de casilla entregará el sobre del programa de resultados preliminares que contiene los resultados previos, así como otro sobre que también contiene datos finales de esa casilla. En los consejos distritales y municipales se contarán una vez más los votos y el día miércoles 10 de julio se publicarán los resultados legales de la jornada.